Hoy vamos a aprender a cómo ahorrar espacio con el navegador de Google. Después de ver este video estoy seguro que vas a desinstalar algunas aplicaciones porque este navegador de Google tiene 6 búsquedas secretas que estoy seguro que te van a encantar. Iniciamos rápidamente con este video y vamos a ver cómo esta aplicación del Google Chrome nos puede ahorrar mucha batería en nuestros teléfonos de Xiaomi. En realidad puedes hacerlo con cualquier otro teléfono que tú tengas, con cualquier marca, no hay ningún problema, está funcionando perfectamente. ¿De qué manera nos va a ayudar esta aplicación, el navegador de Google, a ahorrar espacio? Algunos tenemos algunas aplicaciones que pueden ser obviadas con este navegador. Por ejemplo, si quieres jugar al dado, no necesitas descargar una aplicación de dado. Simplemente escribiendo aquí en el navegador Dice Roller, mira qué es lo que pasa. Escribimos Dice Roller y nos aparece, como tú puedes ver, un dado. Y aquí nosotros podemos, donde dice Roll, lanzar el dado. A ver, vamos a ver cómo nos va aquí el azar. Nos salió el 3. Vamos una vez más. En esta tiene que salirnos algo más. El 6. Ahí está, el 6. E incluso puedes ir agregando más dados. Por ejemplo, yo quiero 2 dados. Agrego un dado más de 6 y allí va. Quiero un dado de 8, agrego un dado de 8 y ahí está. ¿Cuánto me salió? 8, un total de 15. Y ahí puedes ir jugando con alguien, con algún amigo. Si es que no tienes mucho espacio en tu teléfono, aquí tienes un lanzador de dado. Funciona bastante bien, ¿verdad? El siguiente también es bastante entretenido, sobre todo si estás en un tiempo de ocio sin nada que hacer y quieres entretenerte en algo. Solamente tienes que buscar aquí lo siguiente, Fidget Spinner, y le damos aquí en ir. Miren qué es lo que nos aparece aquí abajo, un spinner, chicos, sí, un spinner. Y nosotros podemos girarlo o mucho o poco y podemos ir entreteniéndonos ahí. No es el mismo feeling que lo tienes con un spinner verdadero, pero ahí puedes ir entreteniéndote. Y ya no vas a tener necesidad de descargar la aplicación de spinner, solamente lo puedes hacer directo desde tu navegador del Chrome, desde tu navegador buscador de Google. Vamos a ver. Ok, no podemos esperar, así que vamos con el siguiente. El siguiente es bastante interesante, sobre todo si tú eres un músico. Así que vamos a buscar Metrónome, así como lo ves, Metrónome. Y le damos tap allí y miren qué es lo que nos aparece. Nos aparece un metrónomo. Voy a subir un poco el volumen para ver aquí cuántos beats por minuto nos da. Por ejemplo, el de 100. Le damos en play y ahí tenemos. Entonces, si tú eres un músico y sabes en cuánto tiempo va una canción y vas a tocar, no sé, la batería, el bajo, la guitarra o el teclado, puedes guiarte rápidamente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en un tiempo de 85 y de esa manera no necesitas descargar ninguna aplicación ni necesitas comprarte un reloj metrónomo para que tú puedas ir llevando el tiempo cuando estás tocando algún instrumento. Solamente con tu dispositivo celular puedes poner ahí el tiempo que tú deseas y le das en play. De esa manera puedes guiarte con el tiempo rápidamente sin descargar ninguna aplicación y ahorrando más espacio en tu teléfono. Vamos con el siguiente. Interrumpo rápidamente este video para decirte que en Instagram estoy subiendo reels diarios con trucos que estoy seguro que te van a interesar muchísimo. Así que no olvides de seguirme en Instagram. Aquí en la descripción del video te dejo el Instagram para que vayas directamente a seguirme. Solo tienes que buscar Bubble Level, así, Bubble Level, y le das aquí en buscar y miren qué es lo que nos aparece. Nada, Fer Zavala, no nos aparece nada, nos aparece solamente imágenes de un nivel. Deslizo un poco más y aquí te aparece esto. ¿Para qué sirve eso, Fer Zavala? Aquí podemos ver el nivel en el que está, por ejemplo, una mesa, ahí está. Y de esa manera estaría súper centrada o incluso un ángulo y aquí en la parte superior logra ver un poco las líneas para poder ver el nivel o de esta manera ahí también se ven las líneas para ver si está bien anivelado alguna superficie. Pero ahí nos permite, por ejemplo, si estás viendo si una mesa está correctamente plana, si está con algún desnivel, directamente buscando Bubble Level puedes verificar el nivel de esa superficie, cómo han puesto tu cocina, cómo han puesto tu mesa, aquí lo puedes ver. Tu cámara está a desnivel, con esto lo puedes solucionar. No necesitas descargar la aplicación, solamente necesitas tu teléfono. Ya no vas a gastar estos precios comprándote un nivel, solamente con el navegador y ni siquiera vas a gastar espacio. Lo siguiente que tienes que buscar es Google Tuner, así como está escrito y solamente le vamos a dar tap en ir y miren qué es lo que pasa, aquí nos aparece un afinador de instrumentos, sobre todo de instrumentos de cuerda, por ejemplo, la guitarra, el bajo, el charango, el requinto, etcétera. Le vamos a dar aquí. En el caso mío ya me permite poder ver las notas. Quizás en el caso tuyo te pida algún permiso, solamente tienes que aceptarlo. De esta manera vas a poder afinar tu guitarra, bajo, etcétera, teclado incluso o piano si está desafinado por ahí el piano. Con esto lo vas a poder afinar. Vamos a ver. Sol. Ahí está. ¿Cuán buenos son ustedes en la música? Con esto se pueden ahorrar mucho espacio. Yo también solía descargar una aplicación para afinar mi guitarra, pero creo que con esto ahora no necesito ocupar espacio en mi teléfono, solamente desde el navegador, escribiendo Google Tuner y listo, ya tengo un afinador directamente desde el navegador y sin ocupar espacio en los teléfonos, sobre todo cuando no tienen mucha capacidad, esto nos puede servir bastante. Y ahora vamos con el último. Para el último solamente vamos a tener que tipear lo siguiente: calculator, así, calculator, y le damos aquí en buscar. Y listo, ya tenemos una calculadora aquí en el navegador de Google. No necesitamos la aplicación de calculadora, así que vamos a desinstalarlo. Ok, en el caso mío no necesito desinstalarlo, tengo todavía espacio, pero si por ahí ustedes incluso la calculadora les está ocupando mucho espacio, ya saben que pueden utilizar esta calculadora opcional en el caso necesiten desinstalar una aplicación y sea la calculadora. Aquí está funcionando perfectamente bien y sin ningún problema. Entonces estas fueron las aplicaciones que no necesitas tener en tu teléfono, ya que Google las hace por ti y puedes ahorrar mucho espacio, y también son búsquedas que no conocías en tu navegador. Y si te gustó este video no olvides darle manita arriba, suscríbete en el botoncito de aquí debajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye bye.